Colombia sí necesita una revolución. Colombia necesita una revolución si queremos que este país sea viable. Colombia debe tener absoluta intolerancia con el robo del erario público. Yo colocaría una ley de pérdida de derechos políticos por toda la vida y si pueden en la otra también. Y cadena perpetua para los ladrones de las cosas del Estado. Y eso nos permitiría liderar un país absolutamente rico, porque ustedes se imaginan donde el Estado dé el ejemplo. Yo haría que el Estado diera el ejemplo, porque el Estado es el mayor educador de una sociedad, decía Platón. Los ciudadanos tienen que ver al Estado dando el ejemplo. El gobernante tiene que ser el mayor líder, tiene que ser el que tú más respetes y tiene que ser el mejor servidor, tiene que ser el que más queme la vida allá y si no que se ponga a hacer arepas. O sea, tiene que ser el mejor servidor y la sociedad lo tiene que reconocer así. Y los griegos creían en eso, por eso Pericles duró 40 años gobernando Atenas. Yo creo que hizo más o menos parecido. Gobernó 40 años Atenas y todos sus edificios, la Acrópolis. Cuando vayan a Atenas, ¿se acuerdan de esto que yo les cuento? De hecho, pueden ir a Roma y después van a Atenas. Y si no, vayan a Popayán. Pero Atenas, la Acrópolis, el Partenón y todos los edificios que Estados Unidos y Europa ha copiado desde las columnatas y desde la arquitectura, los hizo Fidias, un arquitecto griego que Pericles llamó para construir a Atenas como la ciudad más alucinante del mundo de la época, hace 4.000 años. Y la gente, Atenas era democrática hace 4.000 años. La gente votaba. La gente votaba por los políticos y eligieron a Pericles durante 40 años. Y Pericles era rico. Pericles era rico. Y yo estoy de acuerdo que los gobernantes tienen que ser ricos para que... No, pues... Sí. Y Pericles era rico. Y Pericles hizo manejar su presupuesto cuando entró, presentó como su declaración de renta cuando entró. Y cuando salió, tenía lo mismo porque no le quedaba tiempo para hacer progresar su capital. Y presentaba ante los griegos eso. Porque para eso tiene que ser el Estado, o sea, para eso tiene que ser un servidor público, para eso tiene que ser un gobernante. Y entonces, la educación en Atenas fue la que hizo, la educación de los griegos fue la que hizo que Atenas creciera. Este país, el primer gran cambio que tiene que hacer un presidente es el plan de desarrollo, montarle la vocación a este país, acabar, poner un congreso que sea, de hecho, un congreso que sea hecho por filósofos, por profesores brillantes, por ricos, por pensadores. Es que hay una gente que da pena. De verdad que parecen ladrones. Desde que los ves. O sea, es horrible cómo se tratan ellos mismos. Un congreso que legisle para generar un plan de desarrollo y para emprender un camino que Colombia tendría que emprender, y es transformar toda de raíz la educación. El más grande mal que tiene este país, fuera de estos, es que ningún político, ningún presidente de este país ha intervenido la educación como tiene que intervenirla. ¿Saben qué hacen en Colombia? Dicen que compran computadores. Hacen colegios. Eso es una grosería. ¿Saben por qué? Porque es más de lo mismo. La educación de nosotros es la mayor estafa que tenemos como ciudadanos, porque es lo más mediocre que tenemos. La educación de nosotros está al nivel de la educación que dan en el Congo y que dan algunos países africanos que no pueden con la pobreza. Nuestra educación es de pésima calidad. Nuestros niños
son educados por profesores mediocres. Nuestros niños son educados como loros para que aprendan fórmulas. Nuestros niños son educados por pensión. Entonces yo intervendría de frente la educación para que el país cambie dentro de 20, 30 o 40 años, porque esos niños que tienen hoy 5 años son los niños que van a gobernar el país dentro de 20 o 30 años. Y esos niños ya tienen que estar educados de una manera distinta. ¿Por qué nosotros elegimos siempre ladrones? Y son nuestros tíos. Y son sus primos. Siempre elegimos ladrones. Y uno dice, ¿por qué? ¿Cómo así? Siempre elegimos ladrones. Esto que vamos a hacer ahora, que vamos a elegir el Congreso, ahora, ¿adivine qué vamos a elegir? Ladrones. Son ladrones. Porque nosotros no hemos transformado la educación. Y nosotros somos educados para robar, somos educados mediocremente y nosotros no tenemos en el cerebro ninguna otra posibilidad que nos permita soñar un mundo nuevo, sino que a nosotros lo único que nos ocurre es qué me como, a quién me como, qué me como. No sé si me entiende, porque nos educan como animales. Entonces el congresista que le dan la oportunidad de entrar dice, aproveche su cuarto de hora y se roba lo que más pueda, porque es posible que no lo vuelvan a elegir. O sea, elegimos ladrones porque elegimos a los mismos colombianos que son educados con la misma educación mediocre que nosotros tenemos. O sea, que yo intervendría la educación completamente y pondría a funcionar lo que la Comisión de Sabios hace 25, 30 años dijo. Las condiciones de, y ustedes jamás se les olvide que ese es el elemento más importante que tiene este país para cambiar. Eso lo dijo Gabriel García Márquez hace 25 años.